Presentación de este archivo de Canal 10. Y en este primer bloque vamos a ver al doctor Juan Carlos Pernín y un sumario en el hospital relacionado con una denuncia que hubo, que estuvimos viendo la semana pasada. Sí, es correcto. Se está haciendo un sumario, ¿cierto?, administrativo interno en el hospital de las personas que intervinieron en ese hecho. Ese fin de semana la guardia era de la doctora María Elisa Montané. Y bueno, en este momento yo no puedo adelantar porque estamos en plena etapa de la realización de los sumarios. Y yo le debo dar la respuesta en primer lugar al señor intendente, que es quien me da participación a mí, porque es una denuncia que se realiza directamente, creo que al intendente y al Consejo Deliberante, o sea, en estrados superiores a mi gestión, o sea, a mi puesto. ¿Cuál es la solución así para estos casos? Y la solución para que no sucedan estas cosas, yo creo que el sistema de salud en Pellegrini está bien montado. ¿Hace falta más médicos? Yo pienso que no, pero si quiere venir un médico, que venga. Si quiere venir algún otro médico, que venga. O sea, yo no me voy a oponer. Le pregunto esto porque hace algunos días hubo un comentario, más precisamente por televisión, en el cual el doctor Donatelli hizo referencia a que no venían más médicos porque había un sistema así de capitalización, en que los médicos de Pellegrini se repartían los bonos entre ellos. No, creo que no es así, en absoluto. Si acá no viene un médico, no es porque nosotros seamos los dueños de los pacientes. Acá no vienen médicos porque tal vez no sea un pueblo que les convenga, ¿cierto? Porque uno cuando se viene a instalar, cualquier médico que se va a instalar a un pueblo del interior, por supuesto que se va a instalar para que le vaya bien profesionalmente y económicamente. A lo mejor Pellegrini es un pueblo de 6.000 habitantes, 7.000, a lo mejor, u 8.000 personas con zona de influencia. Nosotros somos 6 médicos en Pellegrini. Estamos justo en el límite, ¿cierto?, de más o menos 1.000 personas por médico, que es la proporción ideal. En otras localidades, por ejemplo, Trenquelauquen, está bastante más, o sea, debe haber más o menos unos 500 habitantes por médico. Yo no diría que es por eso que no se vienen a radicar más médicos, sino porque realmente no tendrán interés de radicarse ni en Pellegrini, ni en Tres Lomas. No sé, no, eso está por encima mío. Aparte, yo personalmente, y pienso que la postura de los distintos médicos, no es oponerse a que se venga a radicar un médico. Si quiere venir un médico, dos médicos, tres médicos, que vengan y que se radiquen. Cuando vino la doctora Franco, yo pienso que nadie se puso en contra de esta erradicación, y si llega a venir y si llega a existir la posibilidad que venga otro médico, que se venga a erradicar, que venga, yo no me voy a oponer. Además, Norberto Mataluna, refiriéndose también al paro agropecuario. Bueno, yo creo que más que un paro agropecuario, ha sido un paro del campo como primera medida, y después de todos los derivantes del campo, porque, por ejemplo, acá en Pellegrini, hoy viernes hubo una adhesión total de todos los comercios, y yo anduve dando unas vueltas. Bueno, hoy estoy en este momento en el escritorio por una cuestión de haciendo algunos papeles, pero también fui de los que me adherí por una cuestión de que vivo de los productos del campo, y anduve dando unas vueltas por el pueblo. Incluso recién me encontré con la gente de Castro Rural, también me dijeron que se habían adherido. Yo creo que lo bueno de este paro, si tiene algo positivo, es que por lo menos hay una unión general
de toda la gente que vive del sector agropecuario. Hasta ahora, que yo, o sea, soy relativamente joven, ¿no es cierto?, en esta materia, es el paro quizás de más larga duración que ha existido. Siempre ha habido paro de 2 días de no carga al mercado. Bueno, ahora se ha generalizado, sacando, bueno, algunos ovejas negras, que le llamamos nosotros, que cargaban a mercado los días martes y miércoles, aprovechando la situación para, bueno, tener alguna ganancia a nivel propio, ¿no es cierto? Después el resto, yo creo que el 90 o el 95% de toda la gente del sector agropecuario se adhirió al paro. Y bueno, creo que va a tener aparejado a esta unión que los dirigentes del sector agropecuario midan un poco en el tema de impuestos y que, bueno, no lo presionen tanto al productor agropecuario. Después, a nivel del tema de la carne, si repercute o no repercute, que a lo mejor es esa un poco la idea, que la pregunta que querías hacerme vos. Las conclusiones acerca justamente de este paro y qué puede suceder mañana o el lunes, ¿qué? Bueno, ahora la reacción inmediata del día lunes va a ser, lunes y martes, va a ser una super oferta de Hacienda, por una cuestión de que 10 días acumulados se han ido acumulando, y ahora nos pasa a todos los que estamos en este rubro que ha habido una super oferta de Hacienda fuera de lo común para los días ahora posteriores al paro, ¿no es cierto? Lo que sí, yo quiero dejar mi punto de vista, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la carne, si va a influir. A lo mejor en el tema de impuestos y retenciones de IVA y demás, creo que puede llegar a influir por parte de los dirigentes, que vean que hay una unión total en el sector agropecuario y por eso restringen un poco los impuestos. Pero el tema de la carne, fundamentalmente, y del cereal, que son las materias primas del campo, normalmente se manejan por ley de la oferta y la demanda. Entonces eso lo regula justamente la oferta y la demanda, no hay un precio. Lo único que puede llegar a hacer variar el precio de la carne, fundamentalmente, es que el tema que todos conocemos, que se reabran mercados nuevos de exportación, y a raíz de que se exporte mucho, escasee el consumo local, y a raíz de la escasez suba, ¿no es cierto? Pero por otro lado, si sube el consumidor, que es en definitiva el que maneja el consumo local, restringe un poco el consumo, entonces eso se regula solo. Es increíble, pero es así, se regula solo. Pausa. Manuel Heleno Haciendas, está en Alsina 227 de Pellegrini. Compra-venta de hacienda gorda, invernada y cría. Manuel Heleno Haciendas, teléfonos 1561-6613, 1561-6589. El mejor negocio, hágalo con Manuel Heleno Haciendas. Cavas de Pellegrini, venta personalizada de vinos argentinos, toda la línea de chocolates y bombones Cauca, frutos secos, semillas, condimentos, línea de sabores salados, dulces y picantes, aceites de oliva y de pepitas de girasol, en vinos, varietales, reservas, blend, espumantes, blancos, rosados y tintos de Las Perdices, Otaviano, Cavas del Artesano, Atamisque, Ernesto Catena, Pulenta, Alfredo Roca, Argana, Dos Maquilas, quesos Trelau y chorizos caseros. Un lugar para darse el gusto. Cavas de Pellegrini, de María Marta Pérez. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá
con Lula Gachi y Lau. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. En Pellegrini, Guillermo Luis Pacheco. Medicina prepaga. Seguros generales. Rivadavia 181. Teléfono 2392-60306. Usted está viendo Canal 10. El automovilismo siempre tuvo mucha fuerza en Pellegrini. Hugo Veretiaga. Bueno, mira, llegamos del Super Prime ayer, que habíamos ido a dar unas vueltas. Llevamos un montón de elementos nuevos, tanto para los Ford como para los Chevrolet. Estamos probando, esperando una definición del Supercar Pampeano, que está demorado por el momento. Y bueno, y tenemos la posibilidad de el domingo que viene participar en Río Colorado en el TC del Comahue con los dos autos, ¿no? Hugo, dista mucho de esta categoría que estaba citando recién con el Supercar Pampeano o con el Super Paraná. No, el Supercar en TC del Comahue es la similar a la Supercar Pampeano. En cambio, con el Super Prime sí hay bastante diferencia. Lo que sé es que en el Super Prime se está trabajando y por eso se está dando la posibilidad de que vayan estos coches allá, para que la temporada que viene las tres categorías cuenten con el mismo reglamento. Hugo, con respecto al Supercar, mucho se ha comentado, va a continuar esta categoría, ¿qué posibilidades le ves vos? Mira, yo no puedo confirmar nada porque no tengo nada a ciencia cierta de lo que está sucediendo. Lo que sí puedo hacer algún comentario es que aparentemente se podría llegar a correr sobre el fin de temporada las tres competencias de asfalto que restan, y el resto está todo a cargo de la nueva comisión que ha hecho esta categoría, la regional que están habilitando La Pampa, depende en gran parte de todo esto de llevar una solución de qué lo que el gobierno pampeano decida al respecto del automovilismo en general en La Pampa. En cuanto al banco de pruebas, esta nueva tecnología que has incorporado, inédita para toda la región, sabemos aparte que has traído nuevos elementos de Estados Unidos para dotarla de mayor capacidad. Sí, se trajeron, se amplió, se estuvo ampliando, estoy esperando alguna otra cosita. Lo estoy usando, estamos aprendiendo en una palabra a usarlo, porque es bastante, bastante complejo. Pero ya algunos frutos vamos sacando experiencia, vamos haciendo comparaciones, que es el motivo más importante por lo cual estamos participando en el Super Prime, ¿no? Que al no tener posibilidad de competir aquí cerca, acá estamos midiendo, comparando distintos elementos. Pero seguimos desarrollando esto, que es bastante, bastante complejo, o sea, no se aprende en un día solo a manejarlo. Y por supuesto, todo lo que es tecnología hay que absorberlo, pero con capacidad, con trabajo, con estudio, hay que poner todo, ¿cierto? Un proyecto escolar que lleva adelante o llevó adelante la escuela número 1, apoyando a los bomberos voluntarios. Bueno, estamos muy contentos por los resultados y queríamos agradecer a toda la gente que nos atendió muy bien. Bueno, yo quería agradecer al apoyo que nos brindó toda la comunidad, porque hicimos 248 socios, y también cabe destacar el apoyo de Canal 10 Ciudad, del señor Di Nicola, del señor Francisco Calvo y la atención que nos brindaron los bomberos voluntarios. Yo quería decir que mis compañeros y yo pensamos que trabajando en conjunto podemos mejorar de a poco nuestro pueblo.
Bueno, realmente nos sentimos muy contentos, me siento muy gratificada porque los niños han quedado felices del trabajo realizado. Ante todo, la dirección de la escuela fue quien nos ha apoyado muchísimo y después agradezco a los medios de comunicación, como comentaron recién los chicos, que nos han dado todo su apoyo y gracias a ello la gente ya nos esperaba, o sea que sabía que esto se iba a llevar a cabo y fue realmente todo un éxito porque haber logrado en este momento con la situación que tenemos 248 socios, no lo esperábamos, ni los bomberos, ni realmente yo que en un primer momento quizás a lo mejor teníamos un poquitito de temor que la gente no respondiera a nuestro llamado, pero por suerte se logró todo con éxito. Su evaluación en carácter de directora de este trabajo que trasciende las paredes de la escuela. Bueno, vos sabés que nosotros acá somos muy propensos a estar de acuerdo o acompañar a los chicos en todas las propuestas que hacen, porque cuando ellos quieren encarar un trabajo, imagínate vos que realmente es porque lo desean y porque en esta ocasión, especialmente con sus señoritas, se han decidido a apoyar a una de las instituciones de Pellegrini, que es muy valiosa, por cierto. Porque hasta que uno a lo mejor no lo necesita, ¿cierto? No mide las consecuencias de lo que es tener un cuerpo de bomberos voluntarios en la ciudad. Pero así como en esta oportunidad le tocó el apoyo a los bomberos, los chicos son abiertos para todas las instituciones del pueblo. Es así que los de quinto grado están trabajando con un proyecto para remodelar la placita infantil del barrio San Marcos. Lo que quiero decir es que no solamente los chicos han sido muy entusiastas en este proyecto, sino también las señoritas que los han acogido con todas sus expectativas y los señores bomberos que en todo momento nos apoyaron, se sintieron muy contentos, muy ansiosos por este recorrido que hicieron los chicos y que ha dado el fruto de 200 y pico socios, se imaginan ustedes que ha sido todo un éxito. Como evaluación final, quedaría que cuando nos proponemos algo entre todos, las cosas salen más fáciles, mejor y es en beneficio de la comunidad. Un poco es la reflexión que tenemos que hacer los mayores, de inculcarles a los niños el trabajo participativo en todas las instancias de lo que es la vida en sociedad, en comunidad. Ellos el día de mañana serán responsables de la sociedad que logren formar. Nos habla también el entonces intendente Emir López. Concurría invitado a la ciudad de Tandil al lanzamiento del Plan Social Educativo 1994, donde estaba todo el gabinete de la provincia y el gabinete de la nación, como primera reunión que hacen en el interior de la provincia. Bueno, ahí estuvimos escuchando la palabra del ministro de Salud, del ministro de Educación y de luego la del gobernador. El presidente no pudo hablar por una afonía que tenía. Y bueno, a Pellegrini le ha tocado para el plan educativo, le ha tocado un material didáctico, un grupo electrógeno, y creo que un dinero también, no sé, para la escuela número uno, por un trabajo que habían hecho los alumnos. Dejando de lado esta visita, intendente, el municipio está atravesando una situación económica difícil, al decir del corrillo de la comunidad. Sí, estamos atravesando una difícil situación económica que vamos normalizando poco a poco, se va normalizando, la provincia nos tenía parado unos dineros que nos debe y ya se están destrabando muchos de ellos, así que paulatinamente vamos saliendo al frente. Otro tema, intendente. Días pasados salió a la palestra un caso de desatención en el hospital municipal. Nuevamente el tema de salud es el comentario. ¿Su opinión? Bueno, hemos recibido una denuncia de que no habían concurrido el médico de guardia al hospital. He pasado todas las actuaciones al asesor letrado, quien está trabajando en eso para deslindar la responsabilidad de a quien le corresponde. Otra pregunta más, la final, intendente. El ritmo de obras no cesa en Pellegrini, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, ahora ya se han iniciado los cordones que conectan el nuevo acceso y ya inmediatamente también vamos a ir trabajando en dos frentes con los cordones que conectan el barrio Vergel, Procasa y barrio rural.
Estos dineros son dineros que vienen afectados para esas obras y ya se ha comprado el material y ya en el día de la fecha se han empezado los trabajos, porque tenemos que certificar, ya hacía unos meses que no certificábamos obra y nos habían llamado la atención, así que estamos trabajando en eso. Bueno, también he estado en la ciudad de Tandil, cuando estuve hablando con el administrador general de Vialidad y me prometió que iba a seguir mandando los materiales para el ensanchamiento de la ruta que une La Pampa con la ruta número 5. Y Dante Maestri, en ese momento presidente del Club Social y Deportivo Huracán, nos habla de cómo se va a realizar en ese momento el aniversario del Club Social y Deportivo Huracán, lo repetimos así. Bueno, efectivamente Sergio, estamos preparando para este fin de semana y bueno, los festejos ya empezaron durante el mes aniversario. Dante se está disputando el torneo Pinacho, ¿no? Se está disputando el torneo Pinacho con un récord de parejas, 18 en este caso, y finaliza el día sábado. Con respecto al torneo de canasta, que ya también es tradicional en el Club Huracán. Bueno, el torneo de canasta hubo 19 parejas y finaliza el día 2 de septiembre. Dante, volviendo al tema de la fiesta que se va a desarrollar el día sábado este próximo, ¿en qué va a consistir? Bueno, va a ser una cena y baile, elección de la reina, bueno, no sé si querés que te diga el menú. Va a consistir en lechón arrollado con ensalada rusa, pollo, ensaladas y una mesa de postre. Dante, volviendo a tu tema, perdón. Sí, torta aniversario y sidra. Volviendo al tema del Club Huracán, seguramente esta es una experiencia muy importante para vos, dirigir una institución con el prestigio que tiene Huracán. Sí, la verdad que sí, es una experiencia nueva para mí y para todos los integrantes de la comisión, ya que todos somos bastante nuevos en esto. Se está trabajando muy bien. Estamos trabajando despacio, no en la medida que quisiéramos, porque los respaldos económicos no son muy buenos, pero se está trabajando bien. Con respecto a la rifa que había lanzado Huracán, ¿cómo marcha eso? ¿Para cuándo van a ser los sorteos finales? Mira, la rifa está totalmente vendida y se está construyendo, se está terminando la obra, que es una casa. Y pensamos que para más o menos fin de septiembre va a estar lista y se sortea en octubre, la última jugada de octubre. Dante, la mayor de todas las felicitaciones para vos y para los demás integrantes de la comisión directiva y seguramente nosotros trataremos de estar también en la fiesta para compartir con ustedes un vaso de sidra. Bueno, como no los esperamos y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los socios de Huracán, socias y simpatizantes y bueno, que los esperamos a todos en Huracán. Nueva pausa. Nosotros estamos siempre listos, apostamos a mejorar y a capacitarnos, pero vos, cuídate. Si andás en moto, usá casco, respetá las señales de tránsito y protegé a quien viaja con vos. La mayor satisfacción es cuando todo termina bien. Municipio de Pellegrini. Corralón de materiales de Roberto Costa. Todo para la construcción. Pinturas, accesorios, sanitarios, grifería, puertas y ventanas, perfiles. Realizamos la entrega de materiales en obra. Malvinas Argentinas 453. Teléfono 498-790.
Corralón de Materiales de Roberto Costa. Arte sano, arte rico, arte nuevo, nuevo pan. Panadería La Nueva. Ahora sumamos discos para empanadas y pascualinas por mayor y menor. Más hojaldradas, más frescas, más sabrosas y con la calidad que usted ya conoce. Panadería La Nueva, una industria bien pellegrinense. España 31. Nuevo pan. Adhiere a la programación de Canal 10 Ciudad de Pellegrini, Estudio Ruano Ruiz. Puertas, ventanas, trabajos en obras, arreglos de todo tipo. Muebles de calidad con la mejor tecnología. Estamos hablando de Carpintería Miguelito, de Miguel Malillos e Hijo. Estamos en Avellaneda 245, teléfono 498-763. Desde hace años, fabricando lo mejor para nuestra ciudad y la zona. Carpintería Miguelito, de Miguel Malillos e Hijo. Hubo una ayuda que estuvo realizando en agosto de 1994 el Correo Argentino. El entonces jefe Carlos Caire nos habla de qué se trataba. Bueno, repitiendo un poco la experiencia que se realizó hace poco tiempo con respecto al Mundial, se le da participación a los chicos entre 6 y 13 años para que participen en algo más que un dibujo ese, sino prepararlos culturalmente para algo que realmente tiene mucha vigencia, que es la preservación de nuestro planeta. Esto consiste en traer dibujos o acercar dibujos a la escuela. Hay distintas categorías que van, reitero, entre los 6 y los 13 años. Y bueno, y después pueden acercar los dibujos aquí a nuestra oficina y una comisión especial evaluativa manifestará finalmente quiénes son los ganadores, para quienes hay premios de tipo turístico, porque hay viajes a las cataratas del Iguazú, hay bicicletas y hay unos premios para las escuelas a las cuales los chicos pertenecen. Todos aquellos que quieran alguna información adicional pueden requerirla precisamente aquí. Hubo otro concurso, Carlos, de características similares referido al Mundial. Sí, precisamente ya tenemos el detalle de los ganadores que están aquí en la oficina para quien los quieren deseen verlos. Son chicos de distintas escuelas de Gran Buenos Aires, del sur del país, donde tuvieron, además de los premios que obtuvieron, la gran satisfacción de ver reflejados sus dibujos en una cantidad impresionante de estampillas que han tomado, yo diría, viaje hacia el exterior, porque son estampillas donde nosotros utilizamos precisamente para franquear correspondencia internacional. De esa manera el dibujo transpone los límites de nuestro país y es visto el dibujo en otras partes del mundo. Creo que es un aliciente bastante interesante para los chiquitos, aunque ellos a lo mejor no alcancen a comprender la importancia de esta impresión en una estampilla, que lo mismo va a ocurrir con esta nueva puesta en marcha de esta intención del Correo Argentino de darle participación a los jóvenes. En esta nueva etapa que tiene de engrandecimiento en la empresa, usted ha asistido a cursos de perfeccionamiento y últimamente uno en especial. Coméntelo. Sí, hace un mes atrás estuvimos en uno, en la ciudad de Pehuajó, y hace poco más de 15 días en otro, también en la ciudad de Pehuajó, zona elegida para que nos concentremos una veintena de jefes de oficinas de toda la zona. Y este último tuvo como característica instruirnos muy especialmente a los jefes por los nuevos servicios que le hemos adquirido al Citibank, donde a través de nuestra empresa va a realizar la promoción y la venta de 26 productos de distintas categorías. Entre los más destacados son las tarjetas de crédito, la Mastercard, una de ellas, para que sean distribuidas, y detrás de ella todos los componentes que reflejan el trabajo de una tarjeta de crédito, como puede ser la información, el estado de cuenta, revistas, catálogos y todo lo demás. Creo que es un buen desafío que ha tomado la empresa, que si este sistema trabaja bien, sirve,
creo que hay muchos bancos que están observando nuestra empresa con interés para aportar también lo suyo. Carlos, el trabajo al cual hacías referencia, ¿se trata de que Incoteza va a promocionar la tarjeta o simplemente distribuir? Va a distribuir la tarjeta, va a cumplimentar una tarea que en este momento lo estaba haciendo un correo privado, que bueno, seguramente razones de poco convencimiento para el Citibank, lo ha cambiado y bueno, ahora lo ha confiado a nuestra empresa. De ahí la importancia de esta jornada que tuvimos entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche en la ciudad de Pehuajó, donde todos los jefes fuimos convenientemente instruidos. Y bueno, ahora está por verse si esta empresa va a ser realmente lo que nosotros todos estamos esperando que sea. Néstor Sánchez y Martín Urturi y la actualidad de El Expreso. Bueno, buenas noches. Sí, hemos reaparecido de vuelta y bueno, me parece que estamos haciendo un buen papel. Néstor, ¿estás tratando de recuperar el estado físico perdido? Sí, me falta un poco. No estoy de la comparación de que cuando empecé el campeonato, ya que son 5 meses que estuve parado y bueno, de a poquito le voy dando un poco de ritmo. ¿Conclusiones del último partido en el cual Atlético ganó 2-1? Mira, yo pienso que el primer tiempo se jugó mal de parte de Atlético y bueno, el segundo tiempo salimos a apretarlos y bueno, pienso que dimos el resultado que podía haber sido algunos goles más que nos erramos, ¿no? Néstor, el próximo desafío es contra las Huasquitas, ¿qué posibilidades le asignás a Atlético? Mira, yo pienso que encarando el partido de no ir a soguear un partido, pues ya nos ha pasado otros años que hemos ido a jugarle sogueando y nos han ganado. Yo pienso que hay que ir a jugarle como si fuera cualquier otro rival porque está en las mismas condiciones que nosotros. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que estamos viniendo jugando unos partidos muy buenos. Para nosotros es un gran logro estos dos últimos triunfos. Creo que estamos peleando ahí el clausura, estamos prendidos con los punteros, así que bueno, hay que seguir poniendo todo en la cancha para seguir en carrera, ¿no es cierto? ¿El equipo cómo lo ves, el juego en conjunto? Bueno, falta mejorar algunas cositas, pequeños detalles nada más. Tenemos un muy buen equipo. Y bueno, son pequeños detalles que tenemos que resolver para poder tener un equipo de punta. De a poco se van ajustando esos detalles, ¿no es cierto? Sí, yo entré a jugar en el clausura. Me llamó el negro para empezar a jugar y bueno, recién estoy conociendo a mis compañeros y bueno, de a poquito vamos ajustando el equipo para poder hacer un buen papel. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima semana, nos despedimos de esta manera.